un solo viaje. Hola Mariví, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Bueno, vienes de Luxemburgo de cantar en un mismo programa a Frescobaldi y a Cage. ¿No son dos mundos muy distintos? Sí, en efecto lo son. Y fue una experiencia muy curiosa, muy divertida y también muy difícil. ¿Y cómo se produce esa mezcla? Bueno, pues son ganas de experimentar, de utilizar músicas muy diferentes, muy dispares, lenguajes totalmente casi contrarios, pero con un mismo sentimiento y un mismo afecto, una misma intención y un mismo tema. Entonces, ver ese mismo tema de maneras tan dispares, cuando solamente lo que cambia es el lenguaje, no la expresión. Eres también licenciada en psicología. Uh-huh. ¿Utilizas esos conocimientos de alguna manera para cantar? Bueno, pues sí, para cantar y no solo para cantar, para estar, para tener el impulso, la tranquilidad, la calma, lo que hace falta en esta carrera de fondo, de muchas veces aceptar los golpes, aceptar críticas que son buenas, otras no tan buenas, y todas te tienen que dejar igual, equilibrada y sin que eso te afecte, ¿no? ¿Tienes proyectos por delante muy bonitos? Bueno, pues sí, voy a trabajar en enero, tengo un par de conciertos con Academia del Piacere y con Arcángel. Vamos a hacer un programa que se llama Las idas y las vueltas, mezclamos barroco con flamenco y la verdad es que está muy bien, está muy divertido y es una pasada, muy rico. Uh-huh. Eres dada a esas mezclas, ¿no? ¿Te gustan los sí, contrastes? Sí. Sí, me gustan, sobre todo porque creo que hay que romper barreras, ¿no? Porque al fin y al cabo las diferencias son solo de lenguaje. La expresión y los sentimientos son los mismos. Entonces, eso es lo que me gusta. ¿Y qué más proyectos hay por ahí, Mariví? ¿Algún sueño, alguna cosa? Sí, bueno, pues estoy preparando, que todavía no hay fecha concreta, pero la va a haber, estoy preparando el papel de la Reina de la Noche, de la flauta mágica de Mozart. Uh-huh. Y eso la verdad es que es un reto y me está encantando, me apasiona. ¿Y qué crees que vas a aportar tú a ese personaje? Bueno, pues viniendo de una formación barroca, como yo vengo, siempre desde el barroco se acusa un poco la falta de importancia que le dan otros estilos más actuales o más modernos, la falta de la importancia del texto, lo importante que es el texto, lo importante que es expresar todo el rato al margen de la música. La música está muy bien, es muy importante, pero lo más importante es el afecto. Vas a cantar para nosotros una joya, una canción maravillosa de Monteverdi, uh-huh. Si dolce il tormento. Sí. Cuéntanos. Sí. Pues Si dolce il tormento es una canción estrófica. Está escrita en estilo recitativo, eso quiere decir que es muy importante el texto, lo más importante. La música, en este caso, está al servicio del texto. La canción habla de un hombre enamorado, si dolce il tormento es tan dulce es el tormento. Es un hombre enamorado, pero que no es correspondido por la persona a la que ama. Entonces, él le habla a ella o a quien quiera escuchar de que no le importa que ella sea cruel o fría o distante, porque es tan dulce lo que él siente que le merece la pena. Y su fe va a estar como una roca esperando el momento en que ella un día suspire por él. ¿Y la música de esta canción cómo es? ¿Por qué crees que es tan bella? Bueno, pues esta partitura en concreto es una obra de arte, es una joya. O sea, una obra de arte como un cuadro en el Museo del Prado, ¿sabes? Cualquiera que te guste, pues esto es así, es una obra de arte así de ese calibre. Lo que pasa es que hay que interpretarla para hacerla viva, para que aflore, ¿no? Pero sí, es una maravilla. Thank you.
cruda beltà nel ciel di bellezza s'accresca fierezza e manchi pietà che sempre qual scoglio all'onda d'orgoglio mia fede sarà la speme fallaci sospirimi un